Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos a comenzar. Bueno, ya lo que tenemos. Vamos a ver qué nos está diciendo las energías el día de hoy. Bueno, acá como que el regreso de los muertos vivos, diría yo, ¿no? Es el intento de alguien. Digo una cosa, alguien está muy preocupado por ti a nivel amoroso. Está muy preocupado, preocupado por ti. ¿Pero por qué? Porque está preocupado por él o por ella. Porque está haciendo un camino que no le gusta nada. Se siente incompleto o incompleta esta persona. Sin ti se siente incompleta o incompleto. Por eso, esto es una carta de como de reencuentros, como de reconciliar el amor con alguien. Es una carta de reconciliación, básicamente. Pero me dicen que aparece el regreso de los muertos vivos, o algo así me muestra. Porque es alguien que viene, que había desaparecido de tu vida, que va a hacer, va a intentar por todos los medios hacer algo. El problema, no sé por qué, es para alguno, no para todos, ¿no? El problema es que va a ser un intento contigo, pero que tal vez no te va a decir toda la verdad. Cuidado con esto. Así que sería el remorso de los muertos vivos, pero cuidado porque no vas a poder confiar tanto en esa persona. Es como que no te dice toda la verdad. Te va a decir solo una parte de la verdad. Cuidado con esto. Porque es cierto que tiene intenciones, que quiere arreglar un asunto contigo, que va a poner voluntad, que quiere arreglar un asunto contigo. Y ojo que puedes llegar a rechazar a esa persona. Es más, algunos que están pensando en alguien, tal vez la rechacen por lo que te voy a decir. No es para todos, pero hay un intento de reconciliación. Y muchos de estos intentos de reconciliación terminan muy bien. Pero es algo que Dios está preparando, es un plan divino, justamente para que se encuentren. Y para que arreglen algunos asuntos, algo que está incompleto, que se tiene que completar. Esto no es para todos. Pero cuidado porque no te va a decir toda la verdad. O te va a decir algo o no te va a decir todo. En fin, tengan cuidado. La cuestión es que ahora se siente en un momento de su vida que está enfrentando una crisis existencial. Aquí hay alguien que está enfrentando una crisis existencial a nivel amoroso. Si es alguien de tu interés, escucha, si estás solo o solo, bueno, también las cartas tienen algo muy fuerte que decirte porque es posible también que conozcas a alguien que va a ser muy interesante en tu vida. Pero ¿qué pasa? Siento que también va a tener una crisis existencial contigo, va a ser todo fantástico. O sea, va a resurgir el amor juntos. ¿Por qué? Porque tú ya no pensabas tanto en el amor, si estás solo, solo. Porque algunos creen que ya tuvieron mala suerte del amor, que el amor no es para mí, ese tipo de historias. Y es como que juntos van a reconstruir el amor. Estoy hablando especialmente para aquellos que están solas o solos. Van a reconstruir juntos el amor, porque tanto tú como esa persona que quiere reaparecer en tu vida, que va a estar apareciendo en un momento, como que te va a dejar una buena imagen. Sin embargo, tú tienes un sabor amargo del amor por todo lo que has vivido. Tienes un sabor amargo de amor. Por eso te están diciendo las cartas, cuidado, tienes que limpiar un poco tu corazón. Todos tenemos que limpiar el corazón y tú especialmente tienes que limpiar ese corazón, perdona y perdónate. El perdón es la mejor limpieza que hay para el corazón. Si tienes que soltar, soltá. La cuestión es que hay alguien acá que se le va a caer la careta si es alguien de tu interés. Se le va a caer la careta sola. Cuidado con esa persona. Sí me gusta la energía porque es una energía de que vas a estar muy bien. Tu autoestima va a estar cambiando. Porque veo también que tu autoestima estaba un poco baja. Entonces, como que la autoestima va a estar bien, va a haber alegrías, alegrías familiares, alegría de todo tipo. Y si tú crees que tienes mala suerte del amor, esa imagen tuya va a estar cambiando, la tienes que cambiar. Bueno, vamos a continuar. Sí, veo que hay un poco de asperezas entre tú y alguien. Ojo, puede ser que haya asperezas en el trabajo también. Cuidado con las asperezas a nivel personal, familiar, trabajo. Puede haber. Y puede ser que alguna actitud tuya no sea bien recibida por tu jefe, por tu jefa, o por algo que tiene que ver por tu trabajo o tu negocio.
Así que cuidado con tu temperamento. No es que vas a estar mal, pero veo que tal vez vas a decir cosas que no son exactamente lo que tenés que decir. Tal vez porque estás mal, porque no estás bien, porque estás cansada de tu trabajo. Pero ten un poco de cuidado con qué vas a hablar, cómo vas a hablar con los demás. Simplemente eso. A nivel amoroso, siento que hay algo que te va a poner un poco tenso a nivel amoroso. ¿Por qué? Porque es alguien que yo veo que te mira. Te mira y te espía. Te mira y te espía. Simultáneamente. Bueno, está buscando algunas respuestas tuyas, tal vez por internet, tal vez por redes sociales. Algo está haciendo. Está como listo, está como preparado para decirte algo a nivel amoroso. La cuestión es que es muy fría, muy frío. Y eso es lo que siento hoy. Que como que aparece esto, el regreso de los muertos vivos. Lo primero que apareció, ¿no? Lo primero que apareció con la carta de la reconciliación. Sin embargo, es como que yo siento que no te cierra toda la situación. No significa que tengas que dar un sí o un no. Esto hay que darle tiempo. Lo más probable es que esto pase un poco de tiempo todavía, porque veo que ninguno de los dos está preparado para esta comunicación, porque puede ser una comunicación fuerte. Veo que los dos están incomunicados y de pronto van a estar muy serios y muy fríos a la hora de hablar, de tratar de resolver algún tema, ¿no? Entonces, como que la comunicación no va a ser tan buena si se da ahora. Por eso es como que está buscando el momento también a ver qué pasa. Sí siento que siente cosas por ti, evidentemente. Te dije que hay alguien que no te va a decir toda la verdad, así que cuidado con eso. Bueno, vamos a continuar. Aquí, a ver. Bueno, tú te estás superando. Estás buscando la manera de superar muchas cuestiones internas en tu vida. Y veo también, ojo, no es para todos. Pero puede haber alguien que está trabando tu vida también material, tu vida personal, algo está pasando, que te sientes que tienes muchas cosas que hacer y de pronto o no te alcanza el tiempo o no te alcanza el dinero. Bueno, acá hay alguien muy importante, una persona que es alguien muy bondadosa, muy bondadoso, un ser muy especial, que lo estás conociendo, lo conoces y te va a estar ayudando en este proceso, así que no te preocupes. También veo que hay alguien que comienza a ver las cosas de otra manera contigo, pero también tiene una preocupación que tú te estés alejando. Y esto es particularmente especial para aquellos que están solas o solos, porque veo que hay un amor muy cerca. Y tú estás con tantas cosas que hacer, con tu familia, con tu trabajo, con tus cosas, que tal vez no le estás dando tiempo. A ver quién puede ser, a ver si hay un amor cerca o no te tienes fe tampoco. Bueno, hay algo. Si estás tan ocupado en muchas cosas, pero que el amor, aunque lo están sintiendo o que aunque lo quieres en tu vida, no lo estás viendo. Hay alguien que comienza a verlo de esa manera. Es más, siento que es alguien que tiene algún tipo de señal o sueños muy reiterados contigo. Ojo, es un amor muy lindo, un amor muy lindo. Esto es para los que están solas o solos. Así que, bueno, me gusta tu energía. Vamos a continuar. A ver acá. Bueno, una preocupación muy grande tienes que resolver. Hay una urgencia. Puede ser que aparezca una urgencia. No te preocupes, no es nada grave. Que te preocupa mucho, que tienes que resolver en tu vida personal. Que surge de golpe. Un problema que surge de golpe, básicamente, ¿no? Bueno. Y que lo vas a estar resolviendo. Veo que hay alguien, escucha, a nivel amoroso, si está pensando en alguien, que de pronto estuvo en un momento de su vida, aunque esté en compañía, de pronto vio muchas cosas y pensó muchas cosas con respecto a ti. Son ángeles que le están hablando de muchas cosas de ti, que de pronto es como una tentación de acercarse. Ahora siento una tentación de acercarse. Tal vez es alguien que se tentó con alguna relación o por alguien, no sé. Pero ahora siente la tentación de estar más cerca de ti. Veo que hay un avance también. Está buscando la manera seguramente de acercarse y decir algo o de aparecer de golpe, algo así. Pero es alguien que a partir de la soledad, a partir de muchas cosas que estuvo pensando y descubriendo con respecto a ti, porque estuvo masticando las cosas, estuvo masticando en su vida también, estuvo mirando mucho hacia atrás. Hay una madurez. Estuvo viendo toda su vida amorosa y ahí apareces tú, como muy importante, con esa soledad, pensando,
mirando su vida en general, es como que estuvo mucho más reflexiva, mucho más reflexivo con respecto a lo que quiere y a lo que necesita. Y entonces se queda contigo. Ahora, hay un avance, yo veo un avance físico, pero claro, dependerá de cada caso, por supuesto, ¿no? Sí siento que si es amorosa la preocupación tuya, de pronto esto es para ti este mensaje. Vamos a continuar. Lo que pasa es que tú ya no quieres una persona que tenga dudas. Hay muchas cosas que son, que no has visto. Veo que hay cosas que están ocultas o te ocultó cosas. Veo que hay un poco de inconsistencia en una persona. Mucha inconsistencia. Y de pronto estás cansado o cansada de esa situación. También pudo haber habido enemigos ocultos o personas que también interfirieron en la relación. La cuestión es que, cuidado, cuidado, no es que no sepa amar, no es que no tenga amor hacia ti, no es que no te ame, sí te ama, pero evidentemente hay cosas que están ocultas y que todavía son misteriosas. Y esos misterios muy pronto te vas a enterar de muchos de esos misterios de esa persona. Bueno, uno de ellos, las mentiras y ese tipo de cosas que ocultaba. Ocultaba mucha información, siento eso. Y por eso es como que le cuesta acercarse y te observa muy bien, te observa cómo te levantas, muchas cosas está observando, pero tú no tienes la misma imagen. Y además, había cosas ocultas o personas ocultas también. Puede ser que te haya traicionado o que de pronto había un enemigo oculto acá. La cuestión es que este enemigo oculto ya no está más, pero sin embargo, vamos a ver qué pasa. Porque es alguien que te dejó marcado, marcado con sus mentiras y con sus cosas. Veo que hay un avance, eso sí, pero vamos a ver qué pasa. Porque yo veo que todavía te tiene que decir muchas cosas. Si te dice la verdad, te vas a dar cuenta. Y ahí la cosa puede estar cambiando. Pero cuidado también con tus pensamientos, porque te veo un poquito negativo, negativa en algunas cosas. Algunos creen, te dije, que tenés mala suerte en el amor, ese tipo de cosas. No pensar así, no hay que pensar así. Pero tienes que enfrentar muchas cosas y también tienes que enfrentar tu vida, porque tu vida va a ser maravillosa y hay cosas que también son pensamientos, o sea, tienes que dejar esas cosas de pensar, porque hay cosas que tienes que enfrentarlas y que tienes que resolverlas y no puedes postergarlas, tienen que ver con tu vida personal. Eso sí, dicen, cuidado que hay enemigos ocultos, cuidado, esto puede ser en la parte amorosa o en el trabajo. Vamos a continuar. Tienes mucha ayuda divina y veo que te van a estar ayudando a progresar también. Veo que hay alguien que está hablando mucho de ti también, como que te dan una oportunidad laboral, como que te van a presentar algo o a un amigo o una amiga te dice algo. Es como que alguien habla y te van a dar una idea, por ejemplo. Es posible que te den un apoyo también a nivel económico. Yo te dije hoy que alguien quería arreglar un asunto contigo, tal vez a nivel amoroso, y evidentemente tiene mucho que ver con todo lo que le está pasando. No solamente se siente solo, solo, sino que además hay una pérdida muy importante. No sé si es una pérdida familiar o una pérdida muy importante, o tal vez tu pérdida fue tan fuerte, que de pronto no quiere dejar las cosas así. Acá hay alguien que no quiere dejar las cosas así, porque está en un dolor muy profundo. Entonces, como que va a intentarlo por todos los medios. Va a ser algo, puede ser una reacción bastante fuerte, algo puede ser bastante alocado también, y alguien te va a comentar algo. Hay muchos ángeles que vas a tener a tu alrededor que te van a comentar algunas cositas que tienen que ver con el amor. Te van a comentar algo de alguna persona. Algo te van a comentar. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.